Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y los invito a explorar la República Democrática del Congo, país donde por primera vez se detectó el ébola, a través del Mundo Semanal. Después de la selva amazónica, la República Democrática del Congo es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo. La República Democrática del Congo, también conocida como RDC, está ubicada en el eje ecuatorial africano y comparte frontera con la República Centroafricana, Sudán del Sur, Burundi, Tanzania y la República del Congo. Debido a su extensión, la RDC es el segundo país más grande de África. Tiene una población de 65 millones de habitantes, su idioma es el francés y la mayoría practica como religión el cristianismo. Sin embargo, es la única nación africana que ocupa un lugar en la lista de los 10 países con más católicos en el mundo. La República Democrática del Congo sufrió diferentes cambios en su gobierno y con ello el nombre del país. Anteriormente era una colonia de Bélgica denominada Congo Belga. Tras su independencia se llamó la República del Congo, pero para diferenciarlo de su país vecino, decidieron renombrarlo como la República Democrática del Congo. Y no fue hasta la llegada del dictador Mobutu que cambiaron el nombre por cuarta vez y decidieron llamarlo República del Zaire. En 1971, después de la Primera Guerra del Congo, el país regresó a ser la República Democrática del Congo. A pesar de ser un país rico en biodiversidad, la RDC es el principal país que trafica carne de animales silvestres. Sin importar el riesgo sanitario, exóticas carnes de león o de elefante se venden en Europa hasta 200 euros. Pero el más exclusivo es la carne de gorila. El kilo llega a costar 32.000 euros. En 1976 apareció una enfermedad que no solo amenazaría a la República Democrática del Congo, sino también al mundo entero. El ébola ha dejado más de 3.000 muertos y ha llegado a zonas donde jamás se pensó que existiría dicha enfermedad. Conoce más de este país en nuestras secciones del Mundo Semanal, aquí en blureport.com.mx.